thank you Comunidad educativa del país, bienvenidos a esta nueva conferencia que transmitimos desde el ILCE como parte de las actividades del EDULAF. Hoy estamos aquí presentes para convivir con un joven inquieto que es Mateo Ferley-Yael. Él nos va a hablar sobre las tecnologías y, eh, desobedientes y herramientas creativas de DIY. O sea, do it yourself. Eh, y, y bueno, aquí este, él nos va a contar quiénes son los desobedientes, o las tecnologías, o los que usamos la tecnología, tenemos que ser desobedientes. Y le voy a pedir aquí de favor al doctor Alejandro Pichitelli, nos haga favor de presentarlo. Antes nada más, déjenme eh, decirles que recuerden, para todos los que están viéndonos eh, desde la transmisión en Internet, que pueden compartir con nosotros preguntas, comentarios, dudas en el correo ilce-lab. Ilce-edulab. edu perdón. edu Y aquí vamos a estar recibiendo sus comunicaciones, se las pasamos a Mateo para que él nos haga favor de respondernos. Pues nuevamente bienvenidos y vamos a conocer un poco más de quién es Mateo. Bueno, eh, si quieren saber más de Mateo, lo, lo, lo tuitean, lo buscan en Google y ahí lo van a encontrar. Mateo es un amigo, es un, es un niño, tiene 27 años y es un ejemplo de, de uno de los rasgos más interesantes de lo que estamos viendo en este momento, que son las culturas cofigurativas. Las culturas configurativas eh, es una idea acuñada por Margaret Mead a mediados de los años 70, donde ella planteaba que en Occidente habíamos vivido tres etapas en la relación intergeneracional entre los adultos y los, los jóvenes. Durante centenares de años los adultos enseñaron a los jóvenes. Durante algunas décadas los jóvenes empezaron a cuestionar esto y a trabajar entre ellos. Y hace muy poco tiempo, y esto tiene mucho que ver con la revolución de Internet, tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con la aceleración del tiempo histórico, los jóvenes nos enseñan a nosotros los adultos. No solamente nos enseñan, sino que nos muestran que hay otra forma de, de aprender, que hay otra forma de entender el mundo, que hay otra forma de intervenir en el mundo. Y en este caso, Mateo, para mí eh, le tengo mucho cariño, mucho afecto, forma parte de un, de un grupo que se llama Wasabi en Buenos Aires. Eh, con otro, otro amigo muy querido, Valentín, Mateo vino acá hace más de un año, dio un taller, uno de los primeros talleres makers dentro del de, de IRSE, y ahora estuvo trabajando bastante tiempo, sigue haciéndolo, en el Colegio Obrero Magno David, ahí en Coajimalpa, donde dirige el área de Makerspace, pero lo que más me gusta de Mateo, no solamente su, su capacidad, de, de, de la pasión que tiene por todas estas cosas, la capacidad de fabricar aparatos y dispositivos como vamos a ver hoy, sino que él es la encarnación, una de las pocas personas que yo conozco de un pedagogo maker, de una persona, de una persona que no solamente construye, no solamente investiga, no solamente hace, sino que tiene la capacidad de transmisión de una forma totalmente distinta a la tradicional, no es que él viene y dice uno, dos, tres, cuatro, sino que trabaja con la gente, codiseña con la gente, y esta gente son chicos. Bueno, son chicos de cinco años, de seis años, de ocho años, de diez años. De hecho, uno de estos aparatos esta mañana fueron hechos en conjunto con algunos de esos chicos. Así que me encanta lo que hace, pero sobre todo me, me encanta el perfil que encarna del pedagogo maker. Cuando tengamos muchos pedagogos makers como Mateo, ahí sí va a empezar a cambiar la educación. Todo suyo. Gracias por la intro. Tengo, tengo un micrófono. Gracias. Me puse colorado. Ah. Eh, quería agregar quizás un poco a la idea de la introducción eh, que me gustó esto de cómo fue cambiando quizás generacionalmente esto de transmitir y de, de enseñar. Que justo en la escuela veo mucho de otro tipo de relación que es el aprendizaje entre jóvenes. Ya no de jóvenes a adultos, de adultos a jóvenes, sino también entre jóvenes. Eh, cuando los espacios son propensos ¿no? y las actividades. Bueno, y vamos a hablar un poco y, y les voy a contar un poco lo que sé, lo que conozco, eh, un poco desde adentro de, de esto de, de dos mundos que se unen, ¿no? Esto de la tecnología desobediente, que en realidad quizás es también la tecnología no industrial, la tecnología hecha con mano propia, eh, y por otro lado eso aplicado a lo que es el, eh, herramientas expresivas, o sea, cómo eso se une con los mundos del arte, específicamente y más en, en nuestro rubro. Además de, del colegio de Wasabi, yo tengo una pequeña empresa con, con mi hermano y con amigos de, que se llaman Yaeltex, eh, con la que hacemos justamente este tipo de instrumentos y talleres para que la gente cree sus propios instrumentos. Eh, y entonces le voy a contar un poco de la, la experiencia también de explorar estos mundos de, de, de crear herramientas, de qué pasa cuando un artista o una persona eh, que quizás no se cree capaz de crear una herramienta tecnológica, sí se topa con la posibilidad y cómo eso cambia también sus, sus métodos creativos. Muy bien, por empezar quería mostrar un poco de, de lo que hacemos, nuestra exploración dentro del mundo de, de la tecnología musical eh, está encarada desde un punto bastante experimental, en el que no buscamos replicar un instrumento musical que ya exista eh, o no hacerlo tal cual eh, para vender miles y miles, sino que lo pensamos de una manera un poco más específica pensamos en que las herramientas inusuales crean nuevas posibilidades de lenguaje expresivo y nuevas posibilidades de, de, de creación, en este caso, por ejemplo, musical o, o también visual. Nuestro rubro es bastante específico, nos dedicamos a la creación de controladores MIDI, que puede ser algo que a ustedes hoy no les diga nada, pero al final de la charla la idea es que sí, sí entiendan. Los controladores MIDI son instrumentos que se usan vinculados a otros instrumentos o a computadoras. Justamente cuando ven un DJ en un bar que está tocando con una compu al lado y con una pequeña mezcladora que, como que replica a, al viejo sistema de vinilos, de viniles, eh, o vinilos, viniles, eh, que lo replica, pero que está en pequeñito y es todo de plástico y tiene lucecitas y así. Bueno, este es el, es el típico controlador MIDI comercial. Básicamente controla una computadora y la computadora es la que se encarga de procesar el sonido. Nuestra exploración dentro de los controladores Mi empezó con esta extraña caja que está colgada en una maca y se llama La Sensible. Es un controlador que está pensado eh, para, para que sea tocado a partir del movimiento de sensores. Tiene giroscopios adentro, acelerómetro, tiene, eh, tiene sensores de presión en toda la base de la caja. Está colgada en una maca justamente porque la diseñamos para poder moverla muy fácilmente, pero nos salió muy pesada. Entonces decidimos colgarla literalmente de una hamaca del techo para poder moverla libremente y nos encontramos que también nos gustaba ese recurso de poder incluso soltarla y dejarla que se mueva y que eso altere la música que estaba sonando de alguna manera. El MIDI es un lenguaje, es un protocolo, así como existe el protocolo serial eh, o ciertos protocolos de video que conocerán muy bien aquí en el ILSE, eh, también existen lenguajes pensados para que se entiendan aparatos musicales y ese lenguaje el más estándar se llama el MIDI todos estos entonces son controladores MIDI acá podemos ver algo todavía en construcción eh, después hicimos otros tipos de controladores todos son gigantes quizás aquí no hay una persona al lado entonces no se ve la escala pero son controladores realmente grandes eh, en algún momento dijimos como por qué todo es tan chiquito por qué todo tendió toda la tecnología musical Tiende a que quepa en una mochilita y a que pese lo mismo que un iPad. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Si nosotros somos creadores de música, seguramente un diseñador industrial del día de hoy lo ve y nos quiere matar. Eh, pero, pero sí fue una decisión que tomamos porque lo que nos gusta a nosotros como artistas también es tener robustez debajo de nuestros dedos. Cuando tocamos, eh, cuando, cuando usamos estas herramientas, queremos sentir la madera, el metal, queremos sentir materiales nobles, no queremos puro plástico y la opción más barata. Queremos algo que nos haga sentir bien, que nos haga sentir eh, justamente, que estamos usando una herramienta robusta y que no se va a romper si aprieto demasiado fuerte. Y ahí es que surgieron estas, estas hijitas, estas creaciones. Y esto no es otra cosa que una interfaz. Este diagrama nos explica y lo vamos a pasar rápidamente qué es una interfaz cuando estamos hablando de una inter interfaz humano-máquina. Hay muchos tipos de interfaz. Eh, también muchas definiciones de lo que es una interfaz. En este caso, es un humano interactuando con la máquina. Y eso no es un monólogo, no es un humano que le da información o que actúa sobre una máquina y ya. Sino que en este tipo de herramientas musicales lo que tenemos es también una retroalimentación de esta, en esta dinámica. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros solemos interactuar con los instrumentos musicales? Bueno, primero que nada. Nuestro maravilloso cerebro eh, nos, nos hace tomar ciertas decisiones. Eh, en el caso nuestro, tenemos ciertos actuadores con los que podemos interactuar con estas tecnologías. Los más comunes, nuestras manos, nuestra voz, nuestros pies. Incluso Stephen Hawking podría decir que sus ojos, con los que escribe libros. Creo que todavía usa los ojos para escribir, ¿no? El movimiento de sus ojos. Todas esas cosas son las que usamos para actuar sobre, sobre estas herramientas y que a su vez entran de alguna manera al mundo digital. ¿Conocen, escucharon hablar de Arduino, por ejemplo? Muy bien. Qué bueno, cada vez más escucho que todos escucharon hablar de Arduino. Eh, excelente. Arduino justamente es una pequeña placa que funciona como interfaz. Toma información del, del mundo real, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de, de, de ácido de la Tierra o bonto, botones, como tienen estas, estos instrumentos, y los convierte al mundo digital, un lenguaje en el que ya nosotros no hablamos, es un traductor. Una vez que lo convierte, ya estamos dentro del mundo digital, podemos hacer con esa información muchas cosas sin tener que mover físicamente nada, se basa eso, esa parte en la programación. Entonces tenemos nuestros estímulos del mundo real que pasan al mundo digital, que luego se pueden alterar, configurar o codificar como nosotros necesitamos, y luego el ciclo empieza a dar la vuelta, y luego también este instrumento que, que estamos usando nos devuelve algo a partir de nuestro acto inicial. Algo que nos devuelve también lo vamos a captar a través de nuestros sentidos. Finalmente todo va a llegar a nuestro cerebro, pero nos vuelve, por ejemplo, en forma de luz, a través de un LED. En forma de música a través de una bocina, convirtiendo señales eléctricas en movimiento del aire y, y finalmente en vibración de nuestros tímpanos para escuchar música, por ejemplo. En forma de video en una pantalla, en forma de texto en una pantalla también de, de texto. Y tenemos nuestros sensores con los que podemos sentir esta devolución: nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro tacto inclusive. Finalmente, todo vuelve al cerebro. Un, unas milésimas de segundo después, todo este ciclo dio la vuelta y ya tuvimos de nuevo esta información procesada, alterada en el medio, eh, y pudimos obtener, por ejemplo, una secuencia musical, una melodía. Hay interfaces inusuales hoy en día, y les vamos a mostrar algunas. Muy bien, este extraño instrumento que parece como de una película de alta tecnología, ciencia ficción del espacio dentro de 400.000 años, quizás un poco exagerado, pero. Eh, pero es un llamado Arpa Láser. Eh, y si bien se ve muy complejo, este es un proyecto bastante típico dentro de los nerds del mundo musical y Arduino. Esto que, que vemos no es más que emisiones de láser que salen derecho hacia arriba, aquí hay un tubo que tiene ciertos receptores que sienten cuando está el láser. El mismo sistema se usa, por ejemplo, en los supermercados para parar la cinta cuando llega un producto. Ponemos el, el producto, cuando se vacía, la cinta va a andar hasta que el producto llegue de nuevo, interrumpa el láser, y cuando interrumpe el láser, la cinta para. Exactamente el mismo sistema está usando este hombre para, para esa demostración futurista musical. Lo que hace es, bueno, hay una animación de entrada, hay humo, la luz está bajita, hay una ambientación, pero en sí el instrumento es así, es muy simple. Luego esas señales que se interrumpen, que son es lo mismo, sería lo mismo que apretar botones de un teclado, lo que hacen es justamente vía MIDI interactuar con un programa que emite estos sonidos, estas distintas notas según el láser que interrumpe el hombre. Esto, esto podríamos decir que es un, un nuevo instrumento, o sea, creado a partir de esta interfaz Arduino y que no tiene, no es un proyecto con una complejidad muy alta. Realmente, eh, además de que está altamente documentado este tipo de proyectos, eh, realmente es un proyecto inter, intermedio, no es no es para expertos. Posiblemente este hombre ni siquiera sea ingeniero o posiblemente no tenga una formación técnica. Hay otro tipo de instrumentos que se hacen a partir de, de, de esta intervención del mundo digital y de usar, por ejemplo, Arduino para, para no solamente crear un arpa láser o algo, o algo muy futurista, sino también para intervenir cosas viejas. En este caso, vemos una trompeta doble o, de hecho, triple, que tiene tres bocas, en la cual el, el hombre que está tocando solamente toca una de las trompetas, pero las otras dos actúan automatizadas a partir de las notas que él toca, reproduciendo otras notas y haciendo como una especie de acorde a partir de las notas iniciales que toca el trompetista. Cuando alguien toca la trompeta, posiblemente toca de a una sola trompeta. Es difícil tocar de a dos. Quizás hay algún saxofonista que toca a dos, el de Morfín y alguna otra banda. Pero, pero la idea es que, que a partir de esto, entonces él puede robotizar las otras trompetas para que también suenen. Y de alguna manera, como... Si fuera más de una persona que está tocando, pero en realidad es una persona y un poco de tecnología apoyándolo para que, para que funcione todo el resto. Este es otro ejemplo de intervención de un instrumento clásico con tecnologías nuevas. Muy bien. La última vez que di esta charla y que mostré este ejemplo, eh, había un guitarrista y yo lo veía que miraba aterrorizado la guitarra y tocaba sola. Le estaba robando el trabajo. Este video le estaba robando el trabajo. Pero también, bueno, sacamos el tema, ¿no? Hay una diferencia. Se escucha una diferencia. Posiblemente en algún momento esa diferencia acabe sea más pequeña. Y realmente estos robots puedan tocar la guitarra reproduciendo lo que toca en una guitarra real, un guitarrista real. Es interesante también ver eh, que no, no sé si, si, si lo pudieron notar, pero la mayoría de los componentes de este extraño robot que toca la guitarra son los mismos que podemos encontrar en una impresora 3D. Tiene un Arduino que controla drive, eh, que controla drivers que controlan motores steppers paso a paso que son muy precisos y a su vez eso hace que hay, hay, un, hay un mecanismo como un sistema mecánico. Que termina presionando las cuerdas y otro que termina tocándolas. Ya esa parte del final no es tan parecida en impresora 3D, pero todo el resto es muy similar realmente. Este, este ejemplo es, es, es interesante también porque nos demuestra y quizás nos lleva al, a este, que es, que es una aproximación un poco menos eh, profesional. Pero esto es una guitarra que hizo un hijo para su padre, eh, que tenía parálisis en la mitad del cuerpo, que podía mover bien su mano derecha, pero no su mano izquierda, y no podía presionar las cuerdas de la guitarra. Eh, y el hijo extrañaba ver a su papá pudiendo tocar la guitarra. Entonces creó este, este dispositivo que es, eh, es una guitarra que se puede tocar, pero presionando estos botones, que son mucho más suaves que la tensión de las cuerdas de la guitarra, y luego unos motores se encargan del trabajo duro de apretar las cuerdas de la guitarra. Y eso le permitía al papá poder volver a tocar y al hijo poder ver a su papá tocar. Este proyecto es de un chico de, que, que, de 16 años. Eh, como para que entendamos la complejidad de, de estos proyectos y como la, eh, lo accesible que se vuelven. Eh, el ejemplo anterior es de una batería que se, que se toca sola. <laughs> Le voy, voy a reproducir lo que dice el video porque es bastante divertido. Básicamente el muchacho dice que se cansó de los bateristas, que todos los bateristas son muy complicados y demás. Entonces dijo, ya, voy a hacer mi propio baterista. Y se armó su, su batería tocada por, por robots también. Vía MIDI puede mandar señales eh, a estos motores que hacen que suene un redulante real, un, un, un bombo real, un platillo real. Y todo otra vez basado en Arduino. No quisiera sonar como, como, como que quiero publicitar Arduino. Arduino finalmente es una marca. Quiero, quiero decir que, que cuando hablamos de Arduino, hablamos de, 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 esta, de este mundo tecnológico complejo pero accesible. Hay otras marcas que hacen placas iguales al Arduino, porque Arduino de hecho es open source. Hacer una placa igual y venderla, mientras no sea con el nombre de Arduino, es totalmente legal. Entonces, Arduino es esta manera como de, 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 de la apertura de la tecnología a personas normales. De hecho, yo, por ejemplo, que me dedico a esto, no tengo una formación de ingeniero electrónico. Sí tengo un colega que, que la tiene y a él le hago las preguntas difíciles, pero, pero yo puedo involucrarme con estos proyectos de manera, eh, de, de, manera de, de terminarlos, que no solamente sea meterme en un laberinto interminable y complicado incluso muchos profesores hoy en día en la escuela donde trabajo ya empiezan también a conocer y usar arduino para sus proyectos. finalmente, lo usan sobre todo para contar historias, eh, para, para, para hacer relatos, para hacer que, que, que la historia y las historias y, y lo que se quiere contarse sea una experiencia. esto, por ejemplo, es un pedal de guitarra hecho también basado en arduino. procesa las señales, así como conocemos los pedales de guitarra antiquísimos eh, que se usan mucho. arduino también Permite procesar señales de audio. O, por ejemplo, crear sonido eh, como un sintetizador. desobediente de todo esto. O sea, estamos hablando de desobediencia, es una palabra que, que si no está puesta en un contexto familiar de que mi hijo es un desobediente o que el chavito es un desobediente, como que no... Quizás es una palabra que tiene un peso hasta político importante, por lo menos para mí. Eh, si piensan en los, en los ejemplos que acabamos de ver, estamos viendo ejemplos de cosas, la mayoría no son comerciales. Son cosas que una persona hizo, no es una solución que alguien encontró en una tienda de música, por ejemplo, la guitarra que el chavo le hizo a su, a su padre. Esa desobediencia, de alguna manera, viene a partir de, de, la, de la posibilidad de usar herramientas para hacer nuestras propias soluciones. Y, y de alguna manera, decirle que no a, a la idea, quizás ya muy instalada en nuestra sociedad en general, de comprar todos, todas las soluciones a los problemas que tenemos. Viene. Esta desobediencia, por ejemplo, a la idea de, de que podemos intervenir una batería hecha para el Rock Band, que es un jueguito muy popular de hoy, Rock Band, creo que se llama, eh, que se puede intervenir fácilmente y usar en un programa profesional de audio para tocar una batería electrónica y que suene bien. Esto es una batería que es súper barata, que se interviene, se le pone un Arduino adentro, también se usa los mismos sensores que ya tiene cada uno de estos, de estos tambores. Eh, y se puede usar en cualquier programa que usan los profesionales para hacer discos que venden millones y millones de dólares, aunque ya no se venden discos, ¿no? Bueno, muchas vistas de YouTube, podemos traducirlo ahí. Eh, esta desobediencia, de alguna manera, antes viene de la iniciativa de estas personas que empiezan a ver que todo lo que tienen alrededor se puede hacer. Que no so, o sea, que no es algo que se puede comprar y ya, que viene hecho, que, que sale de un árbol ya hecho y que nos lo venden sino que todo se puede hacer y que nosotros podemos acercarnos a estas tecnologías que en algún momento parecían lejanas. Este es un ejemplo interesante y es una hackatón musical que hicimos en Argentina eh, hace algunos años. Lo que hicimos fue intervenir un balafón, un instrumento que es como un xilofón africano hecho de madera súper antiguo. Lo intervenimos, le pusimos también sensores a cada tecla, lo proyectamos y hicimos un mapping sobre cada tecla. De hecho, acá se ve una tecla iluminada y inventamos como una especie de balasimon, le dijimos era el juego del Simon en el que se reproduce una melodía, se iluminaban las teclas, sonaba la melodía y luego uno tenía que repetirlo y si lo repetía mal perdía. Era un, un Simon pero interviniendo un instrumento viejo y aplicando nuevas tecnologías. Y todo esto también lo he hecho por un grupo de, de personas en los que había muchos expertos pero sobre todo había gente curiosa y motivada. Este por ejemplo es un caso de un, un chico mexicano que de hecho está haciendo este taller acá que es para fabricación de baterías con cajas de cartón. Pero baterías que suenan el electrónicamente, ¿no? Uno ve la caja de cartón, de hecho si lo ponía en mute uno piensa que va a estar sonando como una caja de cartón, o sea, horrible. Pero miren cómo suena. Eso es, está hecho de una manera bastante simple. Esto de nuevo, sin, sin participación de Coca-Cola en la charla, lo juro. Los últimos que participarían. Muy bien. Otros ejemplos de, de nuevas interfaces, estas, estas cosas que estamos viendo que parecen medio un chiste ¿no? al principio, es como ah, unas latas, voy a tocar unas latas, pero realmente muchas ideas que empezaron así, como algo experimental, terminan en, en productos reales. De hecho, esto es, esto es un, un producto musical que hizo una campaña de crowdfunding que se basa en, en. es una semiesfera llena de sensores de distancia, en la que uno lo que hace es interactuar con este instrumento moviendo sus manos a través de. alrededor de esta semiesfera, ¿no? que en principio parece algo totalmente delirante, quizás algo inútil. Uno piensa como, ¿cómo se toca? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo expresarme bien con esta herramienta? Pero realmente así surgieron todos los instrumentos en algún momento. Y en algún momento todos los instrumentos también fueron alta tecnología. Me imagino, por ejemplo, la primera vez que una clavija de guitarra fue mecanizada y que yo podía afinar mi guitarra moviendo fácilmente una... Eso fue alta tecnología. Solo que lo fue en un momento en el que nosotros no existíamos. Y acá viene el ejemplo de lo que les decía. Este es el típico mixer de DJ. Esta, este aparato, este controlador MIDI, lo que hace es interactuar con un software que justo se encarga de la parte matemática, de mezclar las canciones y demás, y de hacer el output del sonido. Esto se vende a cantidades increíbles eh, es muy barato también está hecho en China Beringer es una marca de alta calidad y precios muy bajos eh, y, y podemos ver que bueno tiene su interfaz no tiene un modo de uso si, si lo pensamos esto viene de la época de los de los vinilos entonces este sería un disco una canción esta sería otra en el medio tenemos un crossfader una, un potenciómetro una perilla que nos permite escuchar esta escuchar esta o escuchar las dos dejándolo en el medio y tenemos otro tipo de controles, entonces acá típicos del DJ. Todos los efectitos que, que solemos escuchar a la noche cuando una canción pasa a la otra, filtros y, uff, y cosas así raras, todo sale de, de, de interactuar con este aparato. El play, el sync. Esto es el botón que los que mezclan con viniles odian, porque dicen que este es el botón que hace todo fácil. Antes tenían que mezclar haciendo coincidir una canción con otra de una manera, o sea, realmente todo un arte. Y ahora es un botón. La, mate, la computadora hace la matemática, nos sincroniza las canciones y va. Como les decía, esto se vende a miles de miles. Y eso está bien, hay gente que le sirve, ¿no? Pero justo con, con la llegada de nuevas tecnologías y nosotros en particular allá en Argentina, en Buenos Aires, empezando a explorar este mundo del MIDI, pensamos, ¿y por qué no más gente puede hacer sus propios instrumentos? Así como nosotros hicimos esta caja llena de sensores, que fue nuestro primer instrumento, dijimos, hicimos esto sin saber mucho. Técnicamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si más artistas cada vez pueden hacer sus propias herramientas expresivas? ¿Qué sale de eso? ¿Van a salir las herramientas de siempre o van a salir cosas nuevas? Y así fue como empezamos, y hicimos, de hecho, esta es nuestra versión de, de eso mismo, eh, pero en formato TC MIDI, que es nuestro, el, el taller de controladores MIDI que hacemos, que es un taller que se basa justamente en darle un universo entendible a una persona que no sabe nada de programación, de electrónica eh, o de tecnología, para que pueda hacer su propia herramienta tecnológica musical que se adapte a sus necesidades. Quizás empezó la, la idea de, de una manera un poco ingenua, como, bueno, quizás vienen eh, músicos, productores, se hacen sus propios instrumentos y demás, pero luego empezó a tomar mucho poder en nosotros mismos también la idea. Y, y el, el taller de de MIDI hoy lleva ya cuatro ediciones. La última terminó hoy mismo en la escuela donde trabajo eh, y es donde se hicieron estos dos controladores, que son dos instrumentos totalmente distintos. Uno pensado para manejar las, las pistas de, de, un, de un software de edición de, de sonido, en el que podemos manejar los distintos canales, calibrar cada, cada volumen para que se escuche bien la mezcla o el volumen general. Podemos escuchar solamente una pista o podemos mutear las otras. Esto lo pensó uno de los chicos que se llama Jaime, eh, que, que lo diseñó para esa necesidad en particular que tenía de mezclar. Los otros chicos, dentro del mismo framework, hicieron este, que es un instrumento más como un teclado. En el que podemos tocar notas, básicamente. Es más un instrumento. Este sería como una herramienta. Como un, una herramienta más de producción, y esta es, es un instrumento más de interpretación. De hecho, incorpora algo divertido que es este sensor de distancia, muy común en Arduino, muy común en los autos, por ejemplo. Cuando tienen para estacionar la alarmita, tienen este mismo sensor de distancia en el paragolpes del lado de atrás, y cuando se va acercando eh, otro auto o una pared, todo esto, esto va midiendo la distancia. ¿Cómo lo podemos usar en la música? Lo mismo que se usa en un auto para estacionar. En este caso lo tengo, a ver. Lo tengo asignado a ciertos parámetros de sonido que hacen que ese, que ese efecto, que también, bueno, quizás este es mi, mi gusto musical en particular, eh, no, no tan futurista, pero sí algo como electrónico, oscuro, eh, pero sí me permite modular y cambiar cosas eh, del sonido que yo quiero controlar justamente con el movimiento de mi mano. ¿Conocen el termin? El termin es un instrumento ruso bastante viejo que funciona también con el movimiento de las manos, a partir de de la cercanía del cuerpo a unas antenas. Y suena increíble, se los recomiendo. Lo debería poner en el video así lo conocen. Porque es súper viejo, pero es también súper futurista. Justamente la interpretación de ese instrumento es, es una persona moviendo las manos en el aire. Eh, y esto como recupera un poco ese, ese arte antiguo del término. El taller de controladores empieza también pensando justamente al partir de que son personas que no vienen diciendo sabiendo todo acerca de la creación de una nueva herramienta, de un nuevo instrumento. Entonces, lo que primero que se hace es prototipar. Y, de hecho, prototipamos en papel. Acá pueden ver como las plantillas de papel en la que lo que el objetivo es que los chicos, los participantes, puedan, puedan mover las piezas rápido, botones, potenciómetros y elegir qué van a usar en una escala real que se, que se que, que, que sea acorde con sus manos, que tenga como el tamaño real eh, para, a partir de ahí, empezar a definir, cuál va a ser su diseño final. Pero la idea también es problematizar cómo trabajo. Siempre estamos acostumbrados a que tengo una tengo una justamente, tengo el mixer este. ¿Y cómo trabajo? Me lo dice él. No lo decido yo. Me lo dice Beringer. Beringer me propone a mí un modo de trabajo, esta interfaz me propone a mí un modo de trabajo. El taller, lo más potente que tiene y la creación de instrumentos en general, como todos los ejemplos que vimos antes, es que parten más de una necesidad de cómo quiero trabajar yo como artista, cómo quiero eh, hacer mi arte, cómo es mi trabajo ideal y a partir de eso, cómo sería mi herramienta ideal. Eso es un poco lo que buscamos con el taller, poder darle a las personas esa posibilidad. Y no solo se aplica a la música, también vinieron muchos VJs que es un, un nuevo oficio o no tan nuevo pero de alguna manera son los videoartistas que, que, que tocan en vivo y que pueden justamente a partir de, este, de estos mismos aparatos y a partir del mismo protocolo este MIDI usar en sus softwares eh, mezclar video añadir efectos y hacer video en tiempo real eh, ya tuvimos varios DJs acá viene está la parte del proceso en la que soldamos las placas eh, si, si ven estos controladores son como un sándwich tenemos el gabinete, que es de acrílico cortado y grabado en láser. Acá pueden ver lo blanquito está, está grabado en láser. Hoy una máquina láser está presente en casi todos los makerspaces eh, Y si no se puede mandar a hacer, es barato y accesible. Después tenemos el Arduino. Es, es esta plaquita que está en el medio. El Kilomux, que es un, un shield que hacemos nosotros como un, una especie de complemento Arduino que nos permite conectar más cantidad de, de componentes. Todos estos se llaman componentes. Después viene la placa, que es la que están soldando ahí, y es donde se montan todos los componentes que ellos eligieron. Cada placa es diferente eh, según cómo se ordenan los potenciómetros y los componentes. Y por otro lado, ya la tapa y las piecitas que usamos para mejorar nuestra interfaz, para que sea más ergonómica, para que sea más cómoda para usar. Eh, los resultados del taller son, son muy buenos, son, son muy lindos, eh, incluso. Eh, Justo para gente que, que termina fascinada con el mundo de Arduino, de la tecnología, que es un mundo que al, in, al llegar al taller no todos conocen. Eh, y, y bueno, tenemos ya 35 controladores hechos, o sea, de estos, pero distintos entre sí. Eh, siempre se, le, se les dice al principio es una filosofía del taller que, que todos los controladores son open source. Eso quiere decir que, que los diseños y demás eh, se van a compartir online. Estamos justo renovando nuestra página y vamos a, vamos a cargar todos los diseños para que si alguien en otro país se quiere armar uno igual o quiere basarse en uno de estos para modificarlo y, y hacerlo a su manera, eh, pero tomando una parte, también lo puede hacer. Estos son algunos ejemplos distintos. Acá tenemos, bueno, un típico de, de músico con distintos canales para hacer para, para mixer. Algunos, por ejemplo, le escriben en el grabado todo todo para lo que quieren que funcione porque ya saben exactamente para qué lo quieren. Entonces, quiero que este, por ejemplo, acá le puso Center, Left y Right. Es un control muy típico para audio que es el paneo. Si queremos que suene en esta bocina, si queremos que suene en esa o si queremos que suene en el medio. Y él le escribió Center, Left y Right. Sabe que lo va a usar exactamente para eso. Pero, por ejemplo, acá tenemos un caso en el que no le escribió nada. Y él, él dijo, yo quiero hacer un controlador más genérico que pueda usar para distintas cosas, eh, que tenga un orden por capas que tenga cuatro capas, pero quiero que me sirva para muchas cosas distintas, entonces no le voy a escribir nada. Y ahí se topó con algo que nos topamos los que hacemos instrumentos, que son, son los criterios de diseño y, y, y como el proceso de diseño completo. Esto tiene diseño industrial, tiene programación, tiene electrónica, tiene soldadura, tiene realmente como muchas actividades embutidas en, 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 un, en un producto que uno se termina llevando también a su casa. Y es un primer aprendizaje. Seguramente muchos también se van del taller diciendo como... Ah, lo hubiera hecho distinto, porque ya, siempre pasa, ¿no? Cuando uno aprende un poquito también se puede empezar a mover con un poquito más de comodidad. Bueno, en fin. Este, por ejemplo, es un, es un chico que hizo un controlador para controlar luces. No video ni sonido, sino luces. Un protocolo DMX se llama, que es parecido al MIDI, pero para el mundo de las luces. Otro que, no, que decidió no escribirle nada. Este es un, es un controlador que sirve para interactuar no con una computadora, sino con otro instrumento electrónico que también habla en el, en el lenguaje MIDI. Eh, y, y bueno, estos son algunos entonces de estos ejemplos. Ya con estos dos creo que tenemos 35 justo, eh, que son totalmente distintos entre sí. Y lo que les contaba este complemento para Arduino es que esta, esta interfaz Arduino tiene una cantidad limitada de entradas y salidas. Esta, este, este, esta dinámica de la interfaz que veíamos en la que... Yo puedo meter información en el Arduino y puedo obtener información de vuelta. Eh, se, se limita a 13 entradas o salidas digitales, o sea, 13 botones o LEDs que puedo conectarle y 6 potenciómetros. Los potenciómetros son este tipo de, de componentes, los que nos dan un valor de un mínimo a un máximo pasando por todos los del medio. Y los digitales son los que tienen dos valores, uno o 0, un botón o un LED que se prende y se apaga. Entonces todos estos, si, si yo solamente tuviera un Arduino, podría conectar como esta parte del controlador. Lo que hace este shield, y hay muchos shield eh, en, en la industria y, y, en, y en el mundo de Arduino, hay algunos que sirven para controlar motores, que nos ayudan a hacer, por ejemplo, una impresora 3D, y este en particular nos ayuda a hacer controladores MIDI. Y lo que hace es expandir la cantidad de entradas y salidas que podemos conectarle, la cantidad de potenciómetros. Nos permite conectar un sensor como el de distancia que estábamos usando recién. Eh, y además tiene eh, entrada y salida MIDI, o sea, este protocolo que decíamos. El MIDI puede ser, eh, puede ir tanto por cable directo, tiene un cable como especial, eh, como por el USB, el mismo USB del Arduino. Cuando nos topamos con, con, hicimos este shield, de hecho pensando en el taller, y luego dijimos, bueno, Empecemos a ofrecer este sheet para que, aunque las personas no vengan al taller, igual puedan hacer sus propios controladores, ¿no? Eh, y, a, y ahí también nos dimos cuenta que necesitábamos entrar en, en el mundo de, de, bueno, de compartir el conocimiento, ¿no? De, de decir, bueno, alguien que no sabe nada puede hacer un controlador MIDI sin venir al taller. Bueno, hoy en día quizás encuentra algún tutorial en algún lugar, pero bueno, también nosotros nos topamos con la necesidad de, de, de abrir nuestra comunidad y nuestro conocimiento. Eh, por un lado tenemos la wiki donde volcamos nuestros tutoriales eh, de conexión, de cómo hacer tu propio controlador. Y por otro lado tenemos nuestro foro, fundamental hoy en la era de, 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 de la cultura libre. ¿no? Si, si no sé algo voy y lo pregunto en un foro. De hecho, Arduino, eh, y volviendo un poco a este tema de que Arduino no es lo único, ¿qué hace Arduino especial? Placas como Arduino existen en el mercado hace, hace mucho antes de Arduino que se usan en, en facultades de ingeniería y demás. La diferencia de Arduino es el carácter inclusivo que tiene. Y de hecho lo dicen sus mismos fundadores. La, el, lo que tiene distinto a Arduino es que es inclusivo. Yo vi algunos foros de, de alternativas a Arduino. Por ejemplo, hay uno que se llama PIC, que son otros microcontroladores que también nos permiten hacer algo parecido, manipular entradas y salidas. Los foros son lo más hostil que existe. Uno entra ahí a preguntar... Eh, ¿Qué significa GND, que significa Tierra o el polo negativo en un circuito? Y, y directamente no, o no te responden o directamente te dicen ¿dónde vivís? Porque te voy a tirar un misil. O sea, sí, sí es muy hostil. Sí es un ambiente poco inclusivo, mucho más competitivo, mucho más parecido a, la, a las carreras de ingeniería. Eh, este mundo es, es distinto y es mucho más inclusivo. Y es un mundo en el que incluso un ingeniero electrónico que sabe. Toneladas y toneladas, va a haber una pregunta simplemente como, como algo que alguien quiere saber, como una persona que tiene curiosidad y que quiere hacer algo, entonces lo van a ayudar. Y realmente los foros de Arduino son un, un lugar súper amable en el que un experto nos puede ayudar a resolver nuestro problema o un amateur como nosotros nos puede decir cómo lo hizo y nos puede decir, yo lo hice así y me funcionó, ojalá te, te funcione a ti también. Esa es el, el, la diferencia de Arduino. Y de alguna manera creo que eso ejemplifica muy bien todo esto del, del, del movimiento, de la cultura libre, del compartir, eh, de lo inclusivo de estas nuevas tecnologías, lo cual hace finalmente que más personas que no somos expertas podamos entrar en este mundo y podamos hacer eh, lo nuestro, podamos eh, expresarnos de nuestra manera y fabricar nuestras herramientas expresivas. Bueno, eso es todo. Eh, pueden, pueden hacerme todas las preguntas que, que tengan ganas, también si llegaron preguntas por mail, con, con mucho gusto. Eh, ahí están nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y toda la cuestión. Eh, y cualquier pregunta, adelante. Bueno, lo que se deciden los compañeros, queremos darle un saludo a Gabriel Velasco, que nos escribió para saludar nada más y para decir que, estaban, ah, bueno. Saludos, que estaban recibiendo la transmisión. Gracias. ¿Sí? También está el, el ingeniero Alejandro Flores Pacheco, del equipo nacional CINADEP. Y tenemos una, dos preguntas que llegaron por Twitter de Juan Luis Vega. Dice: La primera era, revolucionando la música y la parte humana, ¿cómo llevar estas tecnologías a las aulas? Y él mismo hace una segunda pregunta que dice. ¿Qué tan costoso es llevar los sonidos a, un, a una PC? Ok, vamos con la primera. Revolucionando la música y la parte humana. Uh -huh. O sea, entiendo por la pregunta como qué pasa con, con los vínculos a partir de, de, de los espacios que, que hacen, hacen propenso este intercambio, supongo. Eh, bueno, justo voy a hablar de, de la experiencia que tuvimos con, con los tres chicos del colegio con los que acabamos de terminar estos, estos controladores. Eh, nosotros, en particular, venimos justamente de un ámbito no experto, no ingenieril. Manejamos un lenguaje humano en general eh, como, eh, y justamente inclusivo. No, no porque algún día nos propusimos, hey, nuestro lenguaje tiene que ser inclusivo. Eh, tenemos que hablar para todos porque así nos va a ver mucho mejor, sino porque nosotros aprendimos así. Nosotros no sabemos el lenguaje súper técnico. Nosotros hablamos el lenguaje humano porque también así aprendemos. Eh, en, a la hora de hacer talleres nosotros también mantenemos ese registro y creo que, que, que de alguna manera eh, y se replica quizás en todo el movimiento maker en la cultura libre en general y en estos foros es un poco parecido a lo que dije recién ¿no? eh, yo creo que ahí los vínculos humanos están están siendo como mucho más eh, a menos estamos aprendiendo de una manera sí exigente porque queremos lograr somos ambiciosos de alguna manera, pero a su vez estamos manteniendo la parte humana eh, dentro de algo eh, ameno, justamente, algo, algo que, que, que se disfrute. El aprendizaje se tiene que disfrutar. Tenemos que toparnos con los desafíos y, y, y sí exigirnos, pero también poder hacerlo en un ambiente ameno. Nuestros talleres, por ejemplo, son en una mesa eh, llena de, de. Bueno, una mesa de un, de un taller así, eh, creo que no hay chance de que no sea un auténtico desmadre. Eh, perdón. Eh, autentiquísimo eh, en argentina además se suman otras cosas como bizcochitos y mate eh, y, y los talleres en general convocaron también muchas personas que eran parecidas a nosotros luego también otras que no pero 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 siempre siempre se, se cuida lo humano eh, espero haber respondido la, la pregunta eh, pero creo que, que con lo último de la charla está hablando de, de lo inclusivo y demás creo que está, está bastante claro que el perfil de interacción también entre las personas es, es otro. Eh, y la otra es qué tan caro es llevar la música a la PC. Llevar la música... Lo que valga la PC. <laughs> eh, lo que valga la PC. Es lo, es lo, de hecho, incluso lo que tiene... Eh, quiero, quiero remarcar esto, que quizás se me pasó durante la charla, pero la industria musical a partir de la computadora personal cambió brutal brutalmente, porque hoy las personas y, y grandes discos que se escuchan hoy en día fueron creados en una habitación por un tipo comiendo pizza y en pantuflas. O sea, y, y eso no solamente se, se traduce en comodidad de hago ah, música desde mi casa, sino que realmente un estudio de los viejos tenía paredes y paredes de equipos súper caros que hoy entran en una computadora. Eh, después está entre los músicos como la gran pelea de que si los equipos analógicos o los equipos digitales que suena mejor el otro y todos los audiófilos y demás. Pero realmente hoy en día ya esa diferencia es cada vez más pequeña, la, de la sonora. Eh, y realmente la gente está así como la gente empieza a hacer instrumentos y hoy todo esto, esto pasa al mundo del hardware también pasa con la música. La gente está haciendo mucha más música. Eh, es, es todos incluso la industria musical se retuerce. Eh, las distribuidoras de discos y demás, pero sin embargo hay más música que nunca. Justamente lo que se quitó es el intermediario. La, la música llega de una habitación a otra. Es como peer-to-peer. -peer. Entonces creo que, que, bueno, obviamente es, es caro seguramente para, para muchas personas, pero con una computadora vieja incluso se puede hacer se puede hacer música y se puede hacer música buena. Gracias, Mateo. De nada. Una pregunta más. Hola, ¿qué tal, Mateo? Mi nombre es Abraham Heredia. Hola, Abraham. Vengo de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Y me llama la atención que en esta sesión, en esta conferencia que nos compartes, pues eh, se muestra uno de los intereses que nos han comentado chicos de secundaria, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿qué quieres aprender con la tecnología? Y pues ellos responden, Quiero programar, quiero hacer videojuegos, quiero este, mezclar música, quiero eh, hacer productos muy concretos, ¿no? Pero eh, me gustaría eh, conocer tu opinión respecto a. Eh, eh, los profesores cuando se encuentran con estas, estos deseos, esos intereses de los alumnos, pues también tienen la función de asociar eh, la parte académica, pero también el trabajar proyectos que tengan que ver con las necesidades sociales de sus comunidades. ¿no? ¿Cómo has eh, tenido esta experiencia de asociarlo con tanto la parte académica, con un proyecto social pues, que sea importante para cada, cada colegio? Eh. Bueno, quizás desde la óptica de, de, de cómo vemos el makerspace en la escuela, nosotros y, y en nuestra escuela en particular, eh, nuestra mirada al respecto es que eh, sí todo lo que se hace, justamente en lo, lo que tenemos que transmitirle a los chicos no son productos, son procesos. Lo que los va a ayudar a ellos a ser personas más independientes, más autónomas, más críticas, es conocer cómo las cosas se hacen y justamente sacar la, la idea de que un instrumento musical es una caja negra. Esa es también un, par, un poco la parte de la decisión que tenemos de que esto sea abierto y de que veamos lo que tiene adentro. Si tuviera paredes, esto ya sería mucho más difícil de entender, pero ahora ya en una pequeña explicación les puedo decir las partes que tiene. Y ustedes sin ser tan expertos igual pudieron entenderlo. Eh, la idea de, de, es, es concentrar a los chicos en, en los procesos. Y que realmente, aunque el producto pueda ser excelente, lo más rico que, que podemos darle a los participantes del Makerspace y a los estudiantes en general, sea en un Makerspace o en los salones, es una experiencia. Por ejemplo, una experiencia de haber vivido un proceso de diseño. Y no solamente un proceso de diseño caprichoso, sino que también este foco ¿no? de piensa en tu necesidad. Y todos tenemos necesidades. Esta es una escuela de Coajimalpa. Es una escuela en la que las necesidades son otras a una escuela en Tepito, por ejemplo totalmente distintas, abismalmente distintas, pero sin embargo hay necesidades y una necesidad particular, por ejemplo, es la de satisfacer nuestra curiosidad. Entonces, muchas veces la necesidad puede salir de, de, de casos extremos como los de no, no tener que comer o no tener cómo hacer la música que quiero hacer. Y en otros casos, la necesidad donde buscamos la motivación de los chicos de aprender y que se comprometan con un proyecto es también que puedan alimentar y saciar su curiosidad. Lamentablemente no, felizmente el, el saciar la curiosidad es una especie de adicción. Si uno empieza en esa, en, esa, en esa dinámica de interesarse por algo y aprender y hacer algo al respecto, posiblemente ese camino nunca lo deje hasta cuando sea muy adulto. El tema es que por años y décadas eh, esos procesos no fueron eh, propensos, o sea, no, no existieron en los en las escuelas. En las escuelas nos, nos enseñaron a repetir, a no ver, por ejemplo, nuestras problemáticas específicas o qué queremos hacer. Eh, la idea de, de esto es empoderar a las personas. Y eso es tanto para profesores como para adultos. Para los profesores también está siendo un desafío grande entender justamente cómo todo se vincula con lo pedagógico. La verdad es que finalmente siempre lo hace. Y de hecho, todos sabemos en el fondo que todo se vincula con todo o no o sea que, que la física tiene que ver con la biología y que la biología tiene que ver con, con el hombre eh, que tiene que ver finalmente con la historia todo se vincula con todo de alguna manera en el makerspace hoy en día empezamos hace un año hace poco hoy está, eso está siendo un desafío importante poder demostrarlo y poder como demostrar a la vieja escuela que la que, que esta nueva escuela o esta esta aprender a partir de experiencias puede eh, transformarse en, en, justamente en aprendizaje significativo para los alumnos. Eh, muchas veces te topas también con, con la dificultad de demostrarlo. Mucho más fácil demostrar un examen que dice que él sabe 8, eh, es mucho más cuantificable que mostrar esto y decir que lo hizo un chavo. ¿Qué número le ponemos a esto? O sea, claramente le ponemos un 10, pero a su vez, <laughs> pero a su vez eh, es... es poco cuantificado, es, no, no hay un estándar para medir las experiencias. Y eso es como un gran desafío de, de, la, de la educación y de la educación que proponemos, incluso. Eh, pero, pero creo que tiene que, ver, tiene que ver con eso, la vinculación pedagógica tiene que ver mucho también con cómo el docente puede imaginar que se vinculan todos estos, estos temas y finalmente la vinculación se encuentra y se, y se, se explica, digamos. Espero haber respondido, también me, me extendí un poco, pero. Hola Mateo, ¿qué tal? Mi Hola. nombre es Norma y soy de aquí del, del instituto. Hay un, un concepto que me llama mucho la atención que utilices, que es inclusividad. En qué ser que es inclusivo, ¿no? Porque es un concepto muy amplio. Eh, ¿Cómo has trabajado estos proyectos con, en otros espacios para llegar a otro tipo de personas con necesidades diferentes? Okay. Para llegar a estos espacios, ¿has llegado a estos espacios donde hay niños donde la necesidad primaria es comer? Eh, ¿Y no, cómo has trabajado con ellos? No personalmente. Eh, sí, sí sé que de hecho todo este mundo de la electrónica lúdica y creativa eh, ha abierto muchísimo las puertas a que, a que muchas personas se acerquen a Interactuar con tecnología también de una manera diferente. Y con esto de la reapropiación también tecnológica. La idea de que un instrumento tirado en la basura eh, puede convertirse en una herramienta expresiva. Eh, conozco, no, no tanto de acá de, de México, pero sí conozco varias personas en, en Argentina eh, que, que se dedican a viajar eh, por, por Latinoamérica, a lugares de, de, de bajos recursos y demás. Y hacen, por ejemplo, algo que se llama el circuit bending. No sé si conocen. Eh, el circuit bending es básicamente agarrar un aparato que ya existe y en vez de crear un aparato de cero para el cual necesita un montón de, más de recursos. ¿eh? Para esto se usó una computadora, una máquina láser, una cortadora CNC. Realmente en ese sentido, si hablamos en el sentido de inclusividad a nivel socioeconómico, esto queda lejos de muchas personas por lo que vale, por lo que cuesta eh, y por las tecnologías que usa. Pero sin embargo, la, la, no, no siempre hay que usar Arduino para, por ejemplo, intervenir nuestra manera de expresarnos. Esto de circuit bending es la idea de que puedo desarmar algo, eh, intervenirlo adentro simplemente, de hecho la otra vez me hice una demostración y fue muy interesante, porque es, por ejemplo, tengo un, un juguete para niños de esos que dicen palabras o cantan melodías, y lo que hacen es abrirlo y poner en algún lugar del circuito un cable y llevarlo a otro lugar del circuito para el cual no está diseñado. O sea, es básicamente meter un error al sistema. Pero lo que logran es poder empezar a manipular las señales que tiene hasta deformarlas de tal manera que realmente el instrumento empieza a dejar de decir palabras y empieza a hacer sonidos súper ambientales, súper raros, súper musicales. O sea, y, y me mostraron en la demostración que como lo hacen es que lo abren y esto adentro, bueno, de nuevo, tiene un circuito electrónico que, que cuando abrimos un, un juguete una, un, y, y ponemos a la luz la placa, lo que vemos son todos contactos, las soldaduras y esas soldaduras están al descubierto si yo pongo cables entre ellas las pongo en contacto entre sí llevo la señal electrónica de un lugar a otro y el chico que nos lo mostró se chupaba el dedo y como el agua eh, nuestra saliva es conductora conductiva eh, tocaba con el dedo iba tocando y uniendo con su dedo y con su saliva distintos contactos y viendo cómo eso alteraba el sonido hasta que encontraba dos que cuando los unía sonaba lindo que le gustaba entonces ya esos dos les ponía un cable y los unía definitivamente y de otro lado sacaba, intervenía distinto el circuito y así. eso es una práctica que sí, es de, de, por ejemplo, de, de mucho más bajos recursos, manteniéndonos un poco en el tema, ¿no? De, sin irnos de, de herramientas musicales, electrónicas y demás. Eh, después con otras tecnologías y con, con esto de, del hacer y del vivir experiencias en la educación, se puede hacer con materiales que abundan. Nuestra basura es una mina de oro para, para, para muchas personas. Eh, o para, sobre todo para personas justamente que pueden hacer minería de, de, de los recursos, de que ya dejan de ver una botella que está en la basura como algo que, que va a desaparecer del mundo en algún momento, como esa ilusión, y lo pueden ver como un material que se puede usar para otra cosa. Mismo en la escuela, aunque sea una escuela de altos recursos, también problematizamos el tema de la basura. En Kinder, eh, durante toda la primera mitad de este año hicimos solamente actividades con material reciclado. Y los chicos traían de sus casas botellas. Hicimos macetas para que planten, para que planten girasoles y las metimos adentro de cajas para obstaculizar la luz y que, la, y que vean cómo la planta iba buscando la luz y que aprendan a partir de eso eh, cómo, cómo se mueven las plantas. Eh, y, y así. Entonces, eh, creo que sí, todo esto se puede llevar a, a distintos lugares eh, y con lo inclusivo. Eh, Sí, de, sí me, me parece correcto la apreciación ¿no? de, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de inclusivo, ¿no? porque es una palabra súper amplia. Eh, y con lo inclusivo me refiero a, a que el límite no es tu conocimiento eh, y el límite no es tu carrera, el límite es lo que, lo que quieras aprender como tu curiosidad y, y sí, en el caso de nuestros talleres, que, que muchas veces también son los que nos pagaron las cuentas, que lo puedas pagar, no lo, no lo puedo negar. Eh, sería como hipócrita de mi parte. Eh, pero pero creo que sí, muchas de estas cosas son inclusivas, incluso en un aspecto socioeconómico, ¿no? que permiten a gente relacionarse distinto con la tecnología. Bueno, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿Alguna más en internet? Se puede repetir si. ¿Sí, No, más allá de, de que a veces puede haber sonado un poquito técnico o muy específico, ¿no? Porque tiene que ver con instrumentos musicales y las cosas que le interesan a Mateo. Eh, lo que se puede hacer es una gama amplísima de, de, de actividades, de procesos. Y insistiendo en lo que decía al principio, ¿no? O sea, si uno ve eh, cómo se está trabajando, no importa esta escuela, puede ser otros lugares donde trabajó Mateo en Buenos Aires y con, con otros chicos, talleres de fines de semana. Chicos que van a distintos colegios, ¿no? Entonces, el, el, la pregunta que hacía la, el, el, este hombre por internet, ¿no? Bueno, esto, no, no lo humano en humano, porque es una discusión in, es eterna eso, si, si, si la tecnología humaniza, deshumaniza, depende de quién, cómo, dónde, cuándo. Pero el tema este de eh, cómo se reapropia este tipo de planteos dentro de la escuela es muy complejo, porque la escuela dice una cosa pero hace otra. Si la escuela tiene una retórica de que bueno, pero en realidad la escuela no puede absorber este tipo de cuestiones. Porque este tipo de cuestiones tiene que ver con un cuestionamiento fundamental al saber recibido. Este, este tipo de planteos tiene que ver con producir conocimiento, no con reproducir conocimiento. Este planteo tiene que ver con utilizar la curiosidad natural del chico y no inhibirla y neutralizarla, sino potenciarla. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una problemática muy mal abordada, no en la escuela, en la sociedad, sino de la relación de los adultos con los chicos. Porque los adultos podían o podíamos imponer reglas de conducta, de convivencia y de apropiación del conocimiento hasta hace 30 o 50 años atrás. Cuando el conocimiento era escaso, estaba especializado y para... Poder socializar ese conocimiento, nos acreditamos. Sacamos un título aquí o allá allá, y entonces decimos, ahora nosotros podemos enseñar. Lo que estamos viendo ahora es que ese conocimiento no es del interés de los chicos, porque es un conocimiento fosilizado, es un conocimiento que tiene que ver con cosas que no son contemporáneas y que tiene que ver fundamentalmente con enciclopedias y con taxonomías. Mientras que lo que estamos viendo ahora es una producción cotidiana de nueva información. De mucho descubrimiento, donde se potencia la heurística, que es la capacidad de, de aprender cosas nuevas, y donde la inquietud de los chicos se ve escuchada por jóvenes como ellos. ¿No es que, y los adultos no pueden escucharlos, es decir, 30, 40, 50. Sí que pueden escuchar. Deberían poder escuchar, tendrían que poder escuchar. Pero sienten esa cosa de que les cuestiona su lugar su poder su legitimidad su experiencia etcétera etcétera por eso es mucho más fácil trabajar con chicos de 25 30 con los chicos que no trabajar con 40 50 y no se olviden por otro lado que nosotros somos 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 sentimos pensamos como cuando teníamos 20 años y todos nosotros estamos anclados en lo que aprendimos a los 20 años es muy difícil que alguien se desancle de eso, pueda pensar diferente, pueda pensar contra lo que pensaba en ese momento, y sobre todo pueda pueda aceptar que el conocimiento se ha abierto de una manera monstruosa y que todo lo que antes era valioso, que era el conocimiento estructurado y el conocimiento bibliotecario, como decía Pablo Freire, ¿no? el conocimiento bancario, ese está en Internet. Ese está ahí, no solamente ese está en internet, sino que todo este también está en internet. Porque ahora ustedes ahora podrían googlear y van a encontrar que esto está en YouTube, esto está acá, esto está allá. Entonces, lo interesante ahora no es ser dueño de un pedacito del conocimiento, sino poder ubicar el conocimiento que existe, pero sobre todo producir nuevo conocimiento. ¿no? Y lo vemos en la escuela todo el tiempo. Porque, y, y vemos una cosa que es muy sintomática y muy compleja: que en general, no digo siempre, él sabe más, ¿no? Pero que los chicos que quieren hacer estas cosas son chicos que tienen problemas en el aula. Sí, pasa mucho. Y son chicos que no quieren estar en el aula. Y son chicos que cuando hay un recreo de 25 minutos salen corriendo al Makerspace. Al punto que yo le he visto a él diciéndole no puedes entrar, no es tu turno, no, nadie te puede cuidar. No, 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 no de mala onda, ¿eh? No, no, no. Nadie, no vamos a... nadie te puede cuidar, es peligroso, hay herramientas, <laughs> ¿no? Ya, vos... ¿Es que hay problemas en el aula bajo la perspectiva del docente. Totalmente. ¿Por qué no contás un poquito de No, más tienen. Yo creo que. que... Que muchos, bueno, justo, sí creo, estuvimos... Hace poco directamente me puse a contar la cantidad de chicos que teníamos, que, que luego me decían, ah, no, le, le está yendo mal en sus clases. Y yo no lo podía creer, porque realmente su trabajo en el Makerspace era brillante. Y se aplicaban y se concentraban en un proyecto y trabajaban en la parte de carpintería o en la parte de electrónica y demás. Eh, con muchos sí podía... <laughs> se puso el protector de pantalla. <laughs> Eh, y, y con muchos, eh, yo veía, quizás algunos veía que no venían con amigos o, o algo así. Todavía lo veo, es, es, empezó hace un año, ¿no? Entonces muchas de estas cosas que quizás hablo en pasado son, son totalmente actuales. Eh, pero pero sí encontramos en que finalmente lo que se les da en el makerspace es, es un espacio de autonomía en gran parte eh, en el que ellos pueden elegir el proyecto que quieren hacer, eh, nosotros somos como una especie de, de... Somos mentores. Estamos ahí acompañando y demás, pero, pero siempre que podemos, el paso lo dan ellos. O sea, es como, ¿qué hago aquí? Si la decisión es... O sea, si no, es, si no, no lo compromete en cuanto a seguridad y demás, las decisiones tienen que ser de ellos. Eh, y, bueno, o se da el caso... De, tenemos un, un chico que trabaja increíble. O sea, es, es una... una es muy interesado. Empezó con carpintería. Quiso, lo primero que quiso hacer era un arma, eh, como la réplica de un arma, eh, porque le interesaba. Hay gente que le interesan las armas. Eh, pero lo empezamos a trabajar. Dijimos, bueno, vamos a, vamos a llevarlo por otro camino. Vamos a, vamos a ver qué hay detrás de, de su interés por las armas. O sea, le gusta la forma, le gusta. No sé qué. Terminó haciendo una escultura en contra de la guerra con, con esa arma. Lo que, lo que él replicó fue con distintas técnicas. La forma perfecta de un arma que estaba apoyado sobre una lápida que parecía de cemento, pero estaba hecha con madera y estaba revestida y estaba trabajada de tal manera que parecía cemento. Eh, y tenía toda una frase, tenía una cita y tenía una frase de él en contra de, de, de la guerra, y hablando de, de lo estúpido que era la guerra y de la cantidad de vidas que se pierden por negocios de otras personas y demás. Eh, y de hecho, hoy, por ejemplo, eh, ya está haciendo otro proyecto y se, y se fue del rango de las armas. Estamos todos muy felices porque está haciendo un barco. Eh, y él era muy manual, y yo pensé que siempre ibas a trabajar con materiales con las manos, con carpintería y así. Y ahora descubrió Arduino y descubrió que Arduino le podía servir para meterle motores a su barco, por ejemplo. Y está fascinado, está programando todos los días. Cuando yo nunca pensé que se iba a poder quedar quieto en una compu porque no tenía ese perfil. Eh, y hoy está programando justamente un arduino para que sea el, el motor y el timón de su, de su barco controlado electrónicamente desde su celular. Eh, y está haciendo un, un velero, hermoso. Eh, y bueno, ese es como un ejemplo quizás de, de un chico que, que luego también nos enteramos que le estaba yendo mal en unas materias, que se saltaba materias para venir al makerspace y nos decía que no, que le habían dado permiso y demás. Obviamente nosotros también nos podemos meter en problemas, no es que somos, somos, no somos intocables ahí. Eh, entonces también se va articulando para que en la escuela sí, eh, sí se está hackeando un poco el tiempo y algunos profesores sí, si sí ven que, su, que el chico está trabajando muy bien en el makerspace, le dan tiempo para que salga de clase y pueda ir tra a trabajar en makerspace. Y finalmente ahí también se empieza a validar entre los docentes. Eh, y, 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 y la escuela se empieza a validar el hecho de que es un espacio de experiencia significativa y educativa para los chicos porque si no obviamente el docente bueno es lo que cuida no eh, es lo que quiere que pase eh, así que sí eh, en ese sentido es, está está bastante bueno hay una pregunta más no sé si es una pregunta. bueno comentarios preguntas sí. saludos a la familia <laughs> y les dedico este comentario a todos mis primos que invité a no eh, mira eh, a mí me impresionó mucho el arpa aunque tú dijiste que no el tiene arpa láser. el arpa láser, no está buenísima ¿eh? no, quiero que no América. tiene un que no es tan compleja como otras cosas y después pasamos a la, a la guitarra robot sí. eh, yo empecé a pensar que cómo esta posibilidad de expresión se puede potenciar con un eh, con esta intervención en, eh, en el sonido, que es a través de luz, bueno, ya hay dos, dos figuras físicas distintas, pero por ejemplo, combinando eso con, con danza, ¿no? con movimientos corporales, Uf. cómo crear coreografías musicales. Entonces. Eh, de pronto empecé como a expandir mi, mis, mis conceptos sobre la física no, y sobre el arte y sobre la expresión y pienso bueno que hay que todavía eh, reflexionar mucho al respecto porque para mí es distinto a esto que estoy diciendo de coreografías musicales hechas con el cuerpo a, con el uso de esta tecnología y una guitarra eh, robot que ayuda a una persona que puede todavía sentir necesidad de, de expresarse a través de un instrumento convencional, como darle la, esa, esa oportunidad de continuar haciéndolo. Entonces te digo, no es tanto una pregunta, sino compartir reflexión. esta reflexión que a mí me, me revolucionó. Bueno, este, que no sea una pregunta, es el... voy a hablar, porque me encanta. No, pero justo porque eh, participé de un, de un proyecto de danza eh, interactiva justamente. Hay unas cámaras que se llaman eh, Kinect, ¿conocen? Sí. Bueno, es una cámara eh, eh, para los televidentes. Es una, es una cámara pensada inicialmente para videojuegos, para que uno pueda jugar un videojuego moviendo su cuerpo. La cámara detecta patrones físicos humanos, entonces puede replicar, como si fuera una marioneta virtual, nuestros movimientos adentro de una computadora. Eh, eh, Curiosamente, esa, la Kinect se usó mucho menos para videojuegos que para arte eh, y para, para otros sistemas, desde personas que manejan, eh, que, que intervienen grúas para poder manejarlas con la mano, que hay un ejemplo muy divertido, eh, que realmente se mueve una grúa gigante en una construcción a partir del movimiento de la mano de un, de un tipo. Eh, y, y participé en un proyecto de danza en el que justamente lo que hicimos fue juntarnos a... a a ver qué pasaba mezclando nuestros mundos, nosotros más desde el, desde el mundo de la interactividad y demás, eh, y participábamos eh, con una pareja que era un bailarin, una bailarina, eh, y, y él era programador y demás, y trabajaba en la parte visual. Y, lo, y nos basamos también, nos inspiramos mucho en otros proyectos, y, y fue, un, fue un lapso que tuvimos de experimentación, y estuvo muy interesante porque nos nos sentó en la misma mesa a personas que estábamos en, en lenguajes completamente distintos y que justo me quedé en esto que decías de re, hay que reflexionar mucho. Eh, yo soy muy de la idea de que primero hay que hacer y luego hay que reflexionar. No quiere decir que no haya que pensar antes de hacer, no es que vamos a hacer cualquier cosa sin, sin, sin pensar, ¿no? Eh, pero sí creo que a partir de la experiencia la reflexión es mucho más rica. Eh, y nos pasó mucho con este grupo porque lo primero que hicimos fue juntarnos y ver qué podíamos hacer entonces uno ponía música y el otro ponía unas lucecitas y el otro trataba de hacer que las lucecitas y la música reaccionen a la bailarina y a, según el movimiento de su cuerpo y, y fue co muy costoso eh, en un principio entendernos porque la bailarina nos decía como bueno pero yo quiero que ustedes pongan la música si yo bailo según esa música y, y y nosotros le decíamos, no, tú baila y según tu música, según cómo bailas, hacemos la música. Y era como una discusión en la que en realidad lo que no teníamos era un lenguaje común. Hasta que pudimos entender, también yo ahora siendo como autocrítica en el momento, pensaba que entendía lo que ella me decía, de lo que ella necesitaba, pero en realidad yo no tenía idea de su lenguaje artístico, de su relación con el cuerpo, porque es una relación que yo no tengo y que no experimento. O sea, mi posición el 90% del día estar sentado encorvado soldando cosas o escribiendo en la computadora entonces eh, tuvimos los dos que conocer el lenguaje del otro y el aprendizaje fue increíble fue, fue super lindo y también a partir de una tecnología barata accesible eh, dentro de todo y, y, y de como una manera de interactuar con los datos que finalmente justo lo que se toma es los datos de este esqueleto que toma la Kinect que, por ejemplo, es el, la coordenada en X, en Y y en Z de tu mano, de tu codo, de tu hombro, de tu cintura. Y cada una de esas coordenadas que se va moviendo en el tiempo se puede asignar, así como yo movía un potenciómetro recién para modificar algún parámetro del sonido, lo mismo se puede hacer con el movimiento de la mano de una persona. Eh, y ahí, ahí también cambia un poco lo de la interfaz. Nuestra interfaz pasa a ser el espacio en completo. Eh, y nuestro propio cuerpo, eh, sin intermediarios, sin algo físico, sin algo tangible. Eh, pero sí, es, es un mundo muy, muy interesante el que se abre. Y ahí creo que es un momento de mucha exploración, en muchos sentidos, en, en artes del cuerpo muchísimo, eh, en expresión corporal, en cómo unirlo con este mundo digital, como... Totalmente. Igual, igual que los. Y de pronto también una pantalla con esos movimientos está poniendo color como si fuera un lienzo. Sí. Y es como la locura. Sí, todo, todo lo que dijiste de recién eh, exi existe. ¿Ya existe? No, ah, no, no. No como te lo imaginas, así que hazlo. Pero, pero sí existe esta mezcla de las disciplinas, ¿no? Así como en la escuela, digo que cada vez tienen que empezar a. O, o como que incluso el makerspace empieza a desaparecer un poco los límites entre qué es matemática, qué es física, qué es química y demás, que fueron unos límites que en algún momento se marcaron medio arbitrariamente, como hasta acá es esto y hasta acá es esto otro. De hecho, siempre me costó ver la, la, la distancia entre la, la física y la química, por ejemplo, a mí. Como que siempre digo, ah, esto es química. Y no, es física. Ah, ok, bueno. Eh, pero lo mismo pasa con las artes. Creo que, que justo se empieza se empiezan a mezclar, empieza a haber mucho más trabajo interdisciplinario y empiezan a, a derribarse algunas barreras de qué es lo visual, qué es lo del cuerpo y cómo, cómo se pueden meter todo en, en lo mismo o cómo pueden dialogar más entre ellos. La tecnología ayuda a eso. Eh, y no, es, no solamente la tecnología, finalmente lo que más cambia es la cabeza de las personas para vincular estas cosas eh, al punto de que la tecnología, incluso el makerspace, insisto mucho con esto, la tecnología es lo de menos, qué máquinas tienes es lo de menos, es más bien de cómo piensas las cosas eh, y, de, y de cómo son tus procesos. De hecho, hay makerspaces de bajos recursos, no están todos en Coajimalpa. Hay, hay espacios, talleres que existen desde antes que exista el concepto de makerspace en barrios bajos donde hay voluntarios trabajando eh, para, para tener experiencias de creación y demás. Ah, ya está. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Mateo esta brillante participación. Hace poco, Alejandro y yo vivíamos una experiencia con un grupo de trabajo en el que nos insistían en que les diéramos el concepto de educación disruptiva. Y nosotros queríamos que la construyeran a través de distintas actividades y que cada quien llegara a su propio concepto. Y bueno, aquí Mateo nos demuestra, porque no nos dio el concepto, ¿no? ni de Make Space, ni de la tecnología desobediente, nada, pero nos ha demostrado ¿no? con estas actividades de qué se trata. ¿no? Y creo que a ninguno nos queda la duda que estamos vinculando asignaturas, que estamos rompiendo la vieja barrera entre arte y tecnología, que no solamente del conocimiento se va a la práctica, sino también de la práctica se puede ir al conocimiento, de que este es un aprendizaje por proyectos que parten del interés de los de los chavos. ¿no? y que de ahí en adelante se siguen construyendo otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos muy contentos, muy entusiasmados. Te agradecemos gracias muchísimo tu presencia. Y a los amigos, colegas que nos vieron desde sus lugares de residencia, les agradecemos el haber estado aquí con nosotros. Los invitamos a que el próximo lunes, primero de mes de julio, nos acompañen con otra temática. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.